todos bienvenidos. Acompáñennos a ver lo que ejecuta el gobernador Chamba, Antonio Pulgar, en nuestra región a través del microinformativo El Top de la Semana. El gobernador Chamba, Antonio Pulgar, realizó el lanzamiento del programa Agua Segura para la Zona Rural de Huánuco. Consta de 15 millones de inversión, brindando mejoramiento a todos los sistemas de agua colapsados para 22 municipios. Y lanzamos el programa Agua Segura para la Zona Rural. Nuestro gobernador fue hasta el distrito de Molinos para poner en operatividad la unidad productora de truchas. Estaré en la disposición netamente de atenderlo en las cosas que netamente nos permita en un esfuerzo común para sacar adelante nuestro distrito de Molinos. ¡Que viva Molinos! Porque nuestro complejo deportivo ya se encuentra al servicio de todos los huanuqueños, se inauguró la Academia Semillero Deportivo del complejo de Paucarbamba con una participación de más de 500 niños. Nuestro gobernador Chamba participó de esta gran inauguración en la que se viene ejecutando la disciplina de vóley, básquet, fútbol y también atletismo. Cumpliendo con su compromiso con el deporte, se inauguró el polideportivo de Caramarca. Los pobladores de este centro poblado quedaron satisfechos luego de que pudieran observar el funcionamiento de este polideportivo que cuenta con cancha de fútbol y grass sintético, además de cancha de voleibol, todo completamente techado para brindarles seguridad y un sano esparcimiento. Por primera vez, Huánuco participó en un evento importantísimo a través de Proinversión, donde se presentaron las obras que tenemos en cartera para lograr ejecución privada. Hoy tenemos que decirle a todos los inversionistas privados que Huánuco tiene las puertas abiertas. ¿Sabía usted que 8 de nuestras 11 provincias son productoras de café? Por ello, la Feria Internacional de Cafés Especiales se realizará en Huánuco este 2024. Por eso se realizó el lanzamiento de la misma en Prom Perú. Porque es el lanzamiento de la Feria Internacional del FICAFÉ que empieza el 7 de noviembre hasta el 10 de noviembre. Une a 18 regiones del país. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de visitarnos en nuestra página web, a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram y, por supuesto, TikTok. Nos vemos en una próxima edición del Top de la Semana. ¡Chau, chau! ¡Chau!